Temple my blue suede Woo! Shoes. Well, you can do anything but the devil for my blue suede shoes. Well, it's blue suede shoes. Blue suede shoes. Yeah! Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. Well, you Woo! Can do anything but the devil for my blue suede shoes. Bienvenidos a las dos. Oye, vamos a sentarnos, venga, ¿no? Venga, 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 sentarse. Estamos por a aquí. Punto. Aquí. Vamos, chicas, sí. Edición de Bebe. Las chicas aquí en el sofá. Aquí. Empieza la semana que viene. Y querríamos que nos contarais ya los secretos de la serie, lo que todavía no sabemos. Alguna chica dice, sí. Sí. Claro. Ahora sí, así ya. De así. Sopetón. Sí. Va, ir a, o sea, contárnoslo, pues con qué actores se llevan mal, pues quién está liado con quién, por lo que... Que no, qué broma, que no. Hombre, pero alguna cosita sí podremos aventurar. Por ejemplo, nosotros hemos tenido acceso a las tomas falsas de la serie, ¿sí? Que ya da muestras de lo bien que os lo pasáis. Qué peligro, ¿sí o no? qué peligro. ¿Lo gozáis la serie? Mucho. ¿Sí? Mucho, aparte es que nos juntamos gente... Cada uno muy, muy distinto, ¿no? Entonces, de repente, si metes en un espacio cerrado y pequeño a Asier Echandía, a Maya Salamanca, a Miguel Ángel Silvestre, a Diego Martín, a Miriam Giovanelli... Y apagas a la Paula Echevarría. Imagínate la que se lía. Vamos a ver el vídeo, las tomas falsas. Dímelo tú. No me lo digas, tu sonrisa te delata. Por un momento creía que Alberto no habría tenido el tiempo... ¿El tiempo? El tiempo. Le prometo que antes de la hora de vuelta, estamos de vuelta, antes de la hora de vuelta. Tenemos un desfile que celebrar. Ah, el desfile. Ese desfile que iba a cambiar tu futuro con Paula. Mi futuro sigue dependiendo de ese desfile. ¿Con Paula Echevarría? Sí, con ella. La mujer de David Bustamante. Esa misma. Así que pónganse a trabajar, como si estuviese Doña Blanca. Y si hubiese algún problema... No se preocupe. No, por favor. Vale. ¿Que no me qué? Que no se preocupe. Ah, no, yo no me preocupo. Ay, Dios, que hemos desmontado la paraeta. Buen rollo, gran serie, nos lo cuenta inmediatamente Manuela y Amaya, pero antes, unos segundos de publicidad. Aquí estamos. Ya estamos aquí, Arturo. Me hace ilusión. Me hace ilusión, ¿no? Que esté Manuela Amaya. A nosotros también. Mucho. Entre Melendi, Chicote... No es lo mismo. Bueno... Velvet, que yo soy fan, sé que vuestros personajes son cuñadas, os conocéis de toda la vida, sois súper amigas, o sea, súper. En la vida real, ¿qué tal? Como... Oye, pues en la vida real, de repente vamos dándonos cuenta de que coincidimos en un montón de cosas, que compartimos médico... ¿Onda? Compartimos ginecólogo. Compartimos nuestro gusto un por Un aplauso al ginecólogo desde aquí. Por el tema absurdo de Dirty Dancing, de El Hula Hula, o sea, vamos descubriendo cosas que al final un es que son muchas que no... horas de rodaje y, sí. y claro, tienes, bueno. pues te pones a hablar, a enseñar vídeos, no sé qué, y claro. te das cuenta de que coincides en muchas más Ese cosas de tema, lo que esperabas. A enseñar vídeos. Mientras estabais en peluquería, maquillaje, estaba al lado de Manuela, ay, no te he visto, no se me está cambiando, hemos cogido el teléfono. Nada de mal rollo, ¿eh? Simplemente hemos mirado cosas para la entrevista. Y hemos visto una imagen que ha llamado mucho la atención del equipo. Es esta. Vamos a ver esa foto. Sí, y de Amaya. ¡Ahí está! Esa faldita ahí un poquito subida. ¿Esto es habitual? Esto, has visto que monas están las tres y yo qué hago. ¿Por qué cago en la foto de Tú eres de lo comía. Estáis sufriendo por si hay más fotos, ¿no? No, hemos puesto solo esta. Si te levantaras así la falda fácilmente, no. No, pero al final como nos juntamos todas y yo creo que nos venimos arriba unas con otras y es a ver quién hace la tontería más grande. Y luego compartir el mundo refajo también, porque lo que llevamos debajo de las faldas nosotras es un universo, ¿no? Y entonces es como... ¿Y tú cómo es? ¿Y tu faja? ¿Y tu corsé este se te clava tanto como a mí el mío? Y el famoso sujetador tetapunta y tetacono que tiene Amaya, que claro. es la única, que es casi un arma de destrucción masiva, sí. claro.
porque vas... Arrojadiza no, no, arrojadiza, no. Arrojadiza no, pero... Sujetador que te apunta. Sí, son como conos, como en Madonna. Si te digo Madonna, sí, ¿sabes? Sí. Pues, o Afrodita, eso. Fue la primera, Mazinger Z. También sabemos que mientras estaba enseñando la secuencia del parto, hubo alguien que se preocupó mucho, ¿no? De, había ahí mucha verdad, ¿cómo fue esto? No, bueno, yo estaba ensayando todo el rato porque estaba como, obviamente, como nunca lo había vivido, pues no sabía muy bien cómo hacerlo. Y en una de estas que estoy así, pues Paula, bueno, solo dice Paula, que ella misma que se creyó que sí. Oye, Amaya, ¿estás bien de verdad? Y yo dije, ah, pues mira, esto va, me viene arriba. Es que yo tengo que decir una cosa, Amaya estuvo grabando embarazadísima, pero a casi 2 semanas, ¿no? Más o menos de dar a luz. Ajá. Y justo tocó que nos tocaba todo noches, jornadas de 11 de la noche, 8 de la mañana. Y ahí estaba Amaya... De pie, que además que todo el mundo le decía, pero quieres una silla, pero quieres... Y ella, no, que estoy bien, no se quejó ni un momento, ni nada. Y yo creo que cuando hicimos esto, que tenías que hacer así, de verdad, claro, todos dijimos, ¿va a parir? De verdad, es que no es normal que esta mujer aguantase con esa simpatía y esa profesionalidad sin quejarse ni media... Qué profesional, qué profesional. Hay amor. El ginecólogo lo iba supervisando todo, o sea que no había peligro. En cualquier caso, a ti, Manuela, también se te ve radiante, feliz. Desde que te has casado, ¿qué boda más bonita? Sí, fue preciosa. ¿Eh? La gente estaba encantada, todos. Vamos a ver esas imágenes que emocionan. Ese traje que ha causado furor, madre mía. La boda. Mira, este es el traje, ¿no? Que está volviendo locas a todas las casaderas, ¿no? Pobrecita Ana. Fíjate. Y el traje, ¿sabéis que me ha escrito muchísima gente preguntándome que de dónde es el traje? Sí. Bueno, ahora mismo es lo más, ¿eh? Es lo más, sí, sí. Sí, es una pasada, es precioso. Oye, hemos hablado de besos de carabineros con Hugo Silva la semana pasada con Mario, así que ya que tú lo has probado, y para aclarar las cosas, ya que está Chicote, y para hablar un poquito de cocina, ¿a qué sabe Miguel Ángel Silvestre? Bueno, yo creo que tendría... Bueno, es una pregunta para las dos, ¿no? Porque aquí Amaya ha hecho un máster. Bueno, yo también, ya. Sí. Pues... Sabe muy bien, ¿no? A niñez. A niñez. Ay, mira, qué bonito. Fíjate, sí. Es que Miguel Ángel es como un niño pequeño. Te dije que cambiaras la colonia y que dejaras Nenuco, pero no me haces caso. Pero... Sí, huele muy bien, es muy buen compañero. Es de estas personas que te lo ponen fácil, que las cosas... un poco más comprometida, siempre es como un juego, ¿no? Él juega. Es como si fuera un juego.